importante para presentarles. Tengo un proyecto especial que estoy haciendo con muchas personas en el grupo y se trata sobre el horóscopo. Así que quiero presentarles a ustedes el estudio, las luces que voy a utilizar y el material que estoy utilizando para que puedan pues seguirme un poco en el proceso del video. Hoy estoy trabajando con el primer equipo. Vamos a trabajar con lo que sería Acuario, Virgo y Géminis. Y para este equipo tenemos a Cristina, ella es la maquillista, y tenemos la primera modelo, Zafira. Ella se va a encargar de hacer el papel en Géminis. Y bueno, no vamos a hablar más, sigamos con el video para que puedan ver los detalles. Chao. Para este photoshooting yo estoy utilizando algunos productos de Broncolor que no son para nada míos, solamente que están incluidos en el estudio en el que estoy trabajando. En este estudio lo que yo he hecho es trabajar con fotógrafos y hago trabajos para ellos, y pues tengo la oportunidad de utilizar el estudio de manera gratuita. Estoy trabajando con mi cámara Nikon Z7, he cambiado de la D2R a la Z7. Estoy trabajando con 4 luces diferentes, estoy trabajando con un softbox que está aquí esta parte, estoy trabajando con un beauty dish que tiene un fondo blanco, y estoy trabajando con 2 luces con reflectores en los cuales estoy utilizando para el fondo. En el fondo va a estar dividido en colores, quiere decir que estoy trabajando con papeles de gel, con gels de colores, para dar cierta iluminación, cierta dimensión a la imagen, ya que estamos hablando de horóscopos, hablamos de carácter, de energía, de muchas cosas, y quiero que estos colores estén en el video, pues en el tema. Utilizo el fondo gris para jugar con los colores, utilizo un papel negro en el piso, que me permite pues que no refleje tanto los colores que están, las luces que están por todas partes abajo de la modelo, y sobre todo el piso, que no es de color blanco ni nada. Les voy a mostrar algo de lo que estamos haciendo con los make-up para que vean un poco el setup que estamos organizando. Y ya, con eso hemos terminado el video. Solamente les voy a mostrar las imágenes que han pasado aquí al final. No les voy a mostrar todos los días porque son 4 photoshootings completos, solamente la base, el concepto es el mismo, solo que se van a cambiar los colores y ya, casi siempre va a ser lo mismo. Si hay algún cambio, pues lo tendré en cuenta para mostrarlo otra vez en este video, y si no, pues yo creo que ya con eso es todo para que el video no sea muy largo. Así que bueno, muchachos, espero que disfruten de las fotos de este video. No se olviden de darles un like y de suscribirse a mi canal si les gustó el contenido que les he traído. Mi nombre es Anderson y gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Chao.